A ver, ñaño, ¿cómo caíste en la droga? No, caí en la droga probándola, apoyándola como deporte. A veces hay amigos buenos y hay amigos malos, pero lamentablemente me tocaron los amigos malos. ¿Cuántos años tenía cuando lo probaste? Cuando la probé tenía como 19, como 18 años. ¿Y ahora? Y ahora tengo 29 años. Como 10 años, dime. Como 10 años. ¿Y con qué droga comenzaste? Comencé primero con la marihuana, después con el plopló y ahora con la H, que lamentablemente los jóvenes han caído, es como que si fuera comida, lamentablemente, con el H. ¿Y tú estás en el H? ¿Y cómo caíste en el H? Pues sí. Así mismo, probándola, dije que no voy a caer, pero las tentaciones me ganaron y me dejé ganar por el vicio. Y caí, ahora estoy como estoy. Pero le doy gracias a Dios que tengo a mi familia. Que te apoya tu familia. Y me apoya, gracias a Dios. ¿Te apoya en qué? En lo físico, en lo material y también en la ropa y todo. Porque gracias a Dios tengo mi trabajo, tengo mi vida. ¿Y qué trabaja usted? Yo soy aseador de jardinero, aseador de patio, bodega y cisterna. En Sauce 6 y en Sauce 9. Pero, ¿y no buscar la manera de rehabilitarte? Eso quisiera, pero si consiguiera, de verdadmente, alguien que me quiera ayudar. ¿Y por qué no vas a los grupos? ¿Por qué no vas a los grupos, ñaño? Oye, ¿por qué no vas a los grupos? Es que no conozco, la verdad. Aquí en la 17 y Gómez Rendón hay un grupo. Sí. Ahí hay dos. Ahí de Bejito, los manes se reúnen de domingo a domingo se reúnen los manes ahí, ¿por qué no va? ¿De domingo a domingo? Claro, todos los días se reúnen a las 8 de la noche. Ya, entonces, ojalá Dios quiera que por ahí voy a... Es un grupo GNA, ¿no has probado buscar a Dios? Sí, sí, soy apartado. ¿Del Evangelio? Sí. Ah, estuve un año y medio y me aparté. Ahí no, cuando te intentabas en el año y medio no fumaba. No. ¿Y cuántos años tenías ahí? Le cuento que fue como hace unos 5 años atrás. ¿Pero ya había probado la droga? No, sí, ya estaba, sino ya. Que quise, mejor dicho, salí y aguanté un año y medio. Y para hacerle franco, una sola vez le fallé a Papito Dios. Y por fallarle a Papito Dios, tú sabes que Papito Dios, nadie puede... Pero hubiera seguido, pues si todo el mundo le fallamos a Dios. Pero lamentablemente me aparté y volví otra vez a este mundo de la droga. Y así como volviste a la droga, ¿por qué no vuelves al Señor? Eso es lo que más anhelaría en mi vida. ¿Y por qué no vas a la iglesia? ¿A qué iglesia ibas? A una que se llama Bienvenida, que queda por allá por donde yo vivo, por la calle de Barcelona. ¿Y por qué no vas? Sí, quisiera ir. Debes ir a hablar con el pastor y contarle tu problema y que tú quieres volver a la iglesia. ¿Por qué no vas? Sí, ellos me han invitado, inclusive me han ido a ver a la casa, pero sé yo de que ya pues les he mentido diciéndoles que voy y agarrate la hora que ya es hora de ir, no he ido. Pero no dice que quieres cambiar, decídete. ¿Ah? Eso es lo que me dice el pastor, me dice, tú tienes la voluntad, pero no tienes la fuerza. Uno tiene que tener fuerza de voluntad. Pero no dice que tú quieres cambiar, ya tienes que ir. Y ojalá Dios quiera que... ¿Qué es lo más grave que has hecho por las drogas? Lo más grave es robarle a mi propia madre, lamentablemente. ¿Qué le robó a tu mamá? Así la plata, $5, $10. O también me le he llevado cosas. Claro que yo las he vuelto a llevar, a poner. Pero no es lo mismo que un hijo. No está bien que un hijo le robe a su familia. Peor a su madre, que lo... Después de Dios, su madre es lo más importante para todo hijo que somos. Pero lo importante es que yo le he devuelto lo que me pero he llevado. Pero no estaba preso por robar. O por equivocación, sí. ¿También estaba preso? Sí. Una vez robaron por mi barrio y robaron tres a un taxi amigo. Y justamente sin querer, yo me paso por ahí. Yo tenía un mes que me había apartado. Me echaron la culpa. Me echaron la culpa porque andaba con la camisa que esos jóvenes habían robado. Bueno, muchas gracias, ñaño. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Ya vuelve a la iglesia, no te apartes de Dios. Gracias. No seas gil. Gracias.